Bienvenidos a una nueva entrada del diario de la Vuelta a España. Decir que, bueno, hemos empezado con mal pie. Yo creo que ya solo podía mejor esta carrera tras una contrarreloj inaugural que es cierto que bajo la lluvia, cierto que era un circuito urbano, cosas que podrían entrar dentro de la lógica de lo normal, aunque con el fallo del horario hemos visto una contrarreloj demasiado oscura y peligrosa, ¿no? En exceso, cuando no sería necesario. Esto, así que, bueno, vamos a pensar en positivo, siempre que se pueda, y pensar que a partir de ahora todo irá mejor, ¿no? Hemos pasado, en concreto, ¿no? Hemos estado allí bajo la lluvia y no se ha podido hacer mucho, un poco de caos en generalizado durante toda la jornada. Pero bueno, vamos con ello y, como siempre, empezamos resaltando, ¿no?, la sorpresa, la parte positiva del día, el DSM Firmenich, que finalizaba en los primeros compases de esta contrarreloj por equipos inicial de la Vuelta a España y nos dejaba la primera sorpresa en la carrera con un liderato, además, para Lorenzo Milesi, que desde luego está teniendo un mes importantísimo para él, un corredor que hace poco, recordemos, ha sido campeón del mundo sub-23 contra el Crono en Glasgow, que también fue podium en la prueba en ruta y que ahora va a salir con el maillot de líder en esta segunda etapa de la Vuelta a España. Respecto al recorrido de la jornada de mañana, de la jornada que ahora nos importa, salimos en Mataró, volvemos a acabar en Barcelona, 182 kilómetros después. Una jornada que, es cierto, parte con subidas como el Col de San Bartomeu, subidas como el Col de Estenalles, que cuenta con un poquito más de duración. Es una subida ya que hablamos, que realmente tiene casi 12 kilómetros 200, 12 kilómetros 300, ¿no? Dependiendo de dónde cojamos el punto de inicio, en torno al 4%. Lo más importante, la parte más clave, va a estar ya a partir del sprint de Cornellà del Llobregat, 18,6 kilómetros para la conclusión, cuando enfrentemos la localidad condal de Barcelona y enfrentemos el castillo de Montjuïc. Vamos a tener un final diferente al que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en la Volta a Cataluña. Se subirá el castillo de Montjuïc desde un lateral, de una manera que se van a hacer 900 metros en torno al 6,7%. Tiene miga, porque realmente, si quitamos los 200 metros de inicio, que más bien son en falso llano negativo, nos vamos casi a 10% de media en estos 700 metros realmente que podemos decir están categorizados, ¿vale? Tenemos realmente de dureza, o sea que es una subida muy corta, pero muy dura y que además está bonificada en la extensión, en la parte alta, a 3,7 kilómetros para la conclusión y que ya podría esto también dar pie a que se rompa la carta. A partir de ahí, descenso, un descenso ciertamente técnico, es cierto que tenemos tres curvas a izquierdas y tres curvas a derechas y ya luego entraremos en los últimos 1.600 metros, 1.500 metros, vamos a apurar un poquito más en ligero ascenso, en torno al 3-4% ya, yendo hacia la línea final que estará colocada en principio de manera paralela al Estadio Olímpico de Montjuïc. Acabamos en alto, no acabamos abajo, y eso, bueno, pues también nos hace un final diferente. Lo más importante, que vamos a estar pasados por agua. Vimos ahí en pantalla el tiempo, hablábamos primero del viento porque vamos a pasar bastante de puntillas. No va a ser importante el viento, realmente no va a tener una incidencia clave para la jornada, pero sí lo va a ser la lluvia, sobre todo con pases iniciales va a llover mucho, hay riesgo incluso de granizo durante la jornada, es decir, la meteorología va a ser importantísima en la segunda etapa del Tour de España, de nuevo, que ya lo ha sido en la contrarreloj inaugural. Difícil que no tengamos lluvia en algún momento de la carrera, todo apunta que va a estar toda la jornada pasada por agua de principio a fin, aunque sí que es cierto, y esto ya lo digo, que si hay posibilidades de que no llueva es hacia el final de la carrera. Al principio, pues todo apunta a que sí será así y que tendremos una jornada totalmente. Respecto a los favoritos, que ahí les veis en pantalla, final para Puncherz, aunque sin mucho desnivel, yo creo que ese paso, como decía, por el castillo de Montjuïc ya va a dejar la carrera no rota, pero bastante definida, ¿no? Realmente subir, bonificar, bajar y ya estamos apenas a 1.400, 1.500 metros para la conclusión. En ese tipo de finales hay alguien que es el rey, es Primoz Roglic, que es capaz de ganar a sprinter realmente, a corredores que se puedan adaptar a este tipo de llegadas, y creo que ese, si no estuviera el paso bonificado, sí que vería más a corredores más sprinters, pero sí que creo que se va a meter un ritmito más en la primera subida y eso les puede dejar descolocados a corredores que sí que vemos en la parte más baja. Con ello, Primoz Roglic, renco que ha avanzado mucho en este tipo de finales y es un corredor que, bueno,
no se le ha visto muy, muy positivo, muy feliz después de la contrarreloj por equipos, pero es un corredor que viene a ganar la carrera, no puede perder tiempo y también tiene que ser uno de esos corredores que pelee por las bonificaciones. Cierro con el trío, con Romain Grégoire. Es un corredor francés jovencísimo, pero viene en un estado de forma brutal y nos ha demostrado recientemente que bueno, este tipo de finales se le adaptan muy bien. Un corredor rápido, un corredor con bastante aceleración, un corredor que puede brillar mucho en toda la vuelta, pero en este tipo de finales un poquito más si cabe. Y ya la última línea es para sprinters, con dos hombres destacados, Marin Vandenberg y Brian Cocard, dos corredores que se adaptan muy bien a este tipo de llegadas, y luego Iván García Cortina, que la verdad es que con la gran crono que ha hecho equipo en la crono inicial en Barcelona, nos hace pensar que pueda incluso pelear por colocarse el líder, y eso es un plus de motivación, un extra de motivación que seguro que lo va a hacer meterse en la pelea por la etapa, y porque es difícil ganar, pero tiene que buscar las bonificaciones de alguna manera, ya sea en el primer paso por Montjuïc o en la meta donde realmente es más favorable para él. Línea de outsiders con Dries Van Gestel, con Felix Engelhardt y con Hugo Pace, esos tres corredores que yo creo que son, sobre todo Pace y Van Gestel, dos sprinters o dos corredores rápidos que tienen capacidad, Pace más sprinter, Van Gestel más clasicómano, por así decirlo, y Felix Engelhardt, que ya hizo o ya ganó en la primera, en la etapa inaugural de la Vuelta a Castellón, con un final relativamente parecido a un corredor que este tipo de llegadas se le adaptan bastante bien y que yo creo que cuando pase la Vuelta a España va a ir a menos, pero estos días todavía podemos pensar en que pueda tener buenos resultados. A ver cómo le ha afectado la caída, recordad que el Jacobs ha ido en su totalidad al suelo. Y luego Oscar Only, el corredor británico que cierra, que yo creo que puede ser la baza. Creo que Max Poole y Oscar Only son dos corredores junto a Bardet, los más fuertes del DSM para este tipo de jornadas. Y creo que Only, la verdad, todo se ha dicho, se le adapta muy bien a este tipo de finales. Es un corredor rápido que se mueve muy bien en estos finales y que mañana podríamos verle, por qué no, soñar o buscar también ese posible liderato, ¿no?, que se le deje su compañero de equipo, Lorenzo Milesi. No son los únicos, hay muchos más candidatos quizás a la victoria final en esta etapa de la vuelta. Nos podemos ir a corredores más sprinters. Kiden Groep se fue al suelo, pero por ejemplo también podemos pensar en Molano, aunque lo normal es que se le hiciera duro. Corredores que no sean tan sprinters como Sergio Higuita. Me quedo con estos y ya os digo que realmente el abanico se abre un poquito más. Por último, ya para acabar, ahí veis en pantalla, como siempre yo digo que podemos seguir en Eurosport, GGN, en Teledeporte, son muchas más las plataformas donde lo podemos hacer. Empezaremos en torno a las 13 y 11, salida lanzada, y acabaremos aproximadamente a las 5 y media de la tarde. Yo creo que se retrasará un poquito más por el tema de la... Si habéis llegado hasta aquí, agradezco mucho el me gusta, agradezco mucho la suscripción al canal y por supuesto que me dejéis vuestros comentarios sobre quién va a ser vuestro favorito para el día de mañana, y que por supuesto si tenéis alguna duda o queréis saber mi opinión sobre algún corredor, bien recibida será y os responderé con la mayor brevedad posible. Ya os contaré qué tal el día pasado por Agua Múnich, no pintaba bien, estaremos allí, así que nada, vamos a intentar disfrutarlo lo máximo posible y ya digo, con ese pensamiento positivo de que la Vuelta a España solo puede ir a mejor. Se despide Sergio Justos, se despide el profesor Manuel. Hasta mañana. Chao, chao.